Una de las voces autorizadas para analizar la actualidad del fútbol hondureño es el exjugador Carlos Pavón, quien ha realizado una serie de comentarios sobre lo que espera de la selección nacional en esta Copa Oro y también de varios futbolistas de Olimpia que fracasaron en Europa. El ex goleador hondureño Carlos Pavón analizó la actualidad de la selección catracha y lo que se le viene en las próximas semanas, que es el torneo de la Copa Oro. En esta su nueva faceta como analista, a su vez, la sombra voladora lanzó un fuerte riflazo a tres jugadores que tuvieron paso por Europa, pero que terminaron regresando sin pena ni gloria. En primera instancia, el ex jugador expresó sentir temor de lo que pueda pasar con la selección en este torneo, ya que el nivel actual del equipo es muy pobre. Y eso le preocupa a Pavón. Tengo temor por lo que puede pasar. No hemos tenido un desempeño que te tranquilice antes de un torneo tan importante como la Copa Oro. A mí en lo personal me preocupa, pero ojalá dé un salto importante. Hace días lo estamos buscando, manifestó Pavón en una entrevista con Televicentro. Asimismo, se refirió a varios futbolistas que tuvieron su paso por el extranjero, pero que fracasaron en su intento. Como ser Edwin Rodríguez, quien no soportó la presión de jugar en el Aris de Grecia y prefirió regresar. Desde entonces ha perdido protagonismo. Asimismo, Jorge Benguche, quien tuvo la oportunidad de estar en el Boavista de Portugal, pero tampoco dio el ancho. Y Michael Chirinos, que se fue al Bolos, y a pesar de que tuvo más regularidad, terminó saliendo del equipo. Por tanto, ninguno pudo mantenerse en el viejo continente y Pavón fue duro al referirse a ello. El sacrificio cuenta mucho, saber que si vas a Grecia, Australia, vas a sufrir. Debes tener una visión de quién quieres ser o dónde quieres llegar. Que Ucrania pueda ser el paso a Italia o España. No podemos dudar de la capacidad de Michael Chirinos, Edwin Rodríguez o Jorge Benguche, pero en el extranjero eres un jugador más, concluyó Pavón. Duras críticas para los futbolistas catrachos que no lograron su cometido de triunfar en el viejo continente a pesar de que en el país eran figuras. Pero opinen, amigos, ¿tiene razón Pavón? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.